ratón. ¿Qué? ¡Toma el hilo, señor gato! ¡Toma el hilo! ¡Toma el hilo, señor gato! ¡Toma el hilo! Millie, ponga el hilo en otra parte. Nosotros estábamos aquí primero. El señor gato y yo podemos estar aquí si queremos. ¡Adelante, señor gato! ¡Gato, toma el hilo! ¡Ah! ¡Bien, señor gato! ¿Le enseñaste a esa bola de hilo quién es el jefe? ¡Y ahora viene Burton Berger con todo! ¡Pasando! ¡Abran paso! Oye, es el tercer periodo. El marcador está empatado. Yo voy por el tanto. ¡Ni siquiera estás usando el casco, Coop! ¡Ay! ¡Au! ¡Oye! ¿Crees que haya un planeta donde no existan las hermanas ni los gatos? Sí existe. Estoy primero en la fila para el viaje. ¡Ah! Los pájaros sí son felices. Vuelan por el cielo, nadie puede tocarlos. Excepto los murciélagos. ¿Murciélagos? Y robots muy altos. ¡Oye, ya sé! ¡Nos haremos un fuerte en el árbol! ¡Ay! ¡Millie! ¡El señor gato y yo estamos cazando mariposas! ¡Au! Muy cerca. La próxima vez la atraparemos. Sobre ese fuerte. Más temprano que tarde, ¿eh? Esta va a ser la mejor casa en el árbol. No solo será una casa en el árbol, será un castillo en el árbol. Yo también quiero dibujar. ¡Largo, Millie! ¡Estamos ocupados! Coop, esa no es forma de hablarle a tu... Oye, ¿esos son planos para una casa en el árbol? ¡Sí! ¿No es grandiosa? Tendrá un cuarto de videojuegos, un poste de bomberos y un helipuerto. ¿Qué es eso? Ese es el balcón para tomar el té. No vamos a hacer ese tipo de ridiculeces allá arriba. Además, allí es donde estará la cancha de bolos. ¿Quieren ayuda? Tu viejo en sus tiempos hizo uno o dos fuertes en el árbol. Ah, lo siento, pero Dennis y yo queremos hacerlo solos, sin papás, hermanas y definitivamente sin gatos. ¿A quién le importa su tonto fuerte en el árbol? Ven, señor gato, juguemos al hospital. Muy bien, Dennis, busquemos madera con qué construir. ¡Echamos abajo la cerca! ¡Así se habla! ¡Oh, chicos! ¡La cerca no! Dennis, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Está aquí en los planos. ¿Ves? ¡Millie! Pero Betsy está lista para mudarse. De construcción, último modelo y de alta seguridad. El último en entrar es un bolso de gimnasia. Bien hecho, chicos. Es fantástico. ¿Y dónde está el helipuerto, el poste de bomberos y el cuarto de los caramelos? Los haremos en la segunda fase de la construcción. ¿Y qué hay de la cancha de bolos? Tú dijiste que habría una cancha de bolos. ¡Prepárense para el asombro! ¡Es una chuza! ¡Mi turno, mi turno! Olvídalo, Millie. Este fuerte es una zona libre de hermanas menores y gatos. Oh, vamos, Coop. Dale a tu hermano un paseo por las instalaciones. Bien, pero que sea rápido y no toques nada porque podrías activar una trampa cazabobos. Muy bien, Millie. El paseo terminó. ¡Hora de irse! ¡Se terminó! ¡Vamos, señor gato! ¡No necesitamos su ridículo fuerte! ¡Ah! Oh, he leído la
misma historieta 6 veces y siempre termina igual. Dennis, olvidas lo principal. Has leído 6 veces la historieta en tu propio fuerte en el árbol. No lo había pensado en esa forma. ¡Heladero! Aún puedo oírlo. ¿Dónde está? Hay que ser muy malo para fingir el paso de un heladero. ¡El señor gato! ¡Ah! ¡El fuerte del árbol! ¡No! Recuperaremos nuestro fuerte aunque tengamos que tirarlo abajo. ¿Lo ves? ¡Ahí! ¡Ahí está la rata violeta! No sé sobre esto, Coop. Construimos muchas defensas en ese fuerte. No puedes saber nuestros secretos. Además, tenemos el elemento sorpresa. ¡Bombas apestosas, fuera! El señor gato de nuestras resorteras antiaéreas. ¡Oh! ¡Tiene nuestros planos! ¿Cómo osa usar nuestro propio genio malvado contra nosotros? Las pusimos en alguna parte por aquí. ¡Cúbrete! ¡Las ping pong dina donk! ¡Listo! ¡Lanzador de césped! ¡Al suelo y rueda! ¡El alambre disparador de la super salpicadura! ¿Qué tanto puedes bajar? ¿Para qué bajar si puedes subir? ¡Cierto! ¡Oh, oh! ¿Está nevando? ¡Nuestras! ¡Nuestras! ¡Historietas! ¡Tú tienes que ser detenido! Bueno, calculo que tenemos 1 minuto para recuperar nuestro fuerte. En ese caso, ¡al ataque! ¿Esa es la bandeja de las galletas? La estuve buscando por toda la cocina. Él estaba usándola para llamar a otros gatos malvados y le estaban respondiendo. Ay. Coop, inventa una historia mejor.
Si necesitas materiales para el fuerte, solo pídemelo. Ay. Papá dice que nos turnemos en la casa del árbol, pero puedes venir a tomar el té con nosotros si quieres. Haremos otro fuerte en el árbol y será aún mayor y mejor. Y estará en un lugar secreto. Después de una rápida merienda. ¡El helero! Galletas. ¿Ambientalista? ¿Galletas chica ambientalista? Son las galletas más deliciosas del universo. Nunca puedes comerte solo una. Lo siento, señor gato. ¡Ah! ¡Bebé! ¡Ah! Hola, Coop. ¿Cuántas cajas de galletas te gustaría ordenar? Galleta chica ambientalista. Tienes que pagar por ellas. ¿Cómo te atreves a robarme clientes en mi casa? No en mi guardia, jovencita. Es Phoebe. Olvidas el lema de la chica ambientalista. Siempre estar vendiendo galletas. Por eso este año yo seré la mejor vendedora de galletas y tú barrerás mis migajas. Oye, nadie le habla así a mi fuente de galletas. En especial, no desde que me prometió darme 3 cajas por 1. ¿Cierto? ¿Qué? Recuérdame, Phoebe. ¿En qué sabores vienen las galletas chica ambientalista? Bueno, ay... ¡Bueno, está bien! ¡Muy bien! Lo siento, Phoebe. Supongo que Millie es mejor vendedora que tú. Por eso voy a ganar esta competencia. ¿Te importaría hacer una pequeña apuesta? Por supuesto que sí. ¿Qué obtendré cuando gane? Si tú ganas, te daré mi tiara de princesa de la pequeña Miss Bootsy. Y si tú ganas, ¿qué tal una tarde de tiempo de calidad? ¡Ni hablar! Que sea una semana y acepto. Oye, no me arrastrarás a tu tonta apuestita. Te doy 4 cajas por 1. ¡Hecho! ¡Chica! ¡Coop está en la apuesta! Espero con ansias nuestro tiempo de calidad juntos, Coop. Pero, yo... Oh, no. No te preocupes, con mis ojos tiernos venderemos por montones. ¡Correcto! ¡Papá! Tengo que ayudar a Millie a ganar la competencia de galletas. Oh, eso es muy fraternal de tu parte, Coop. Hay en juego una oferta de 4 por 1. Lo que necesitamos es un truco de venta. ¿Pero qué? Creo que tenemos un voluntario para disfrazarse. No estaba hablando de mí. Ay, eres una monada. Sí, lindo como la victoria. Sí, todo sea por una buena causa. ¡Galletas! No estaba hablando de ti. ¡Mira! ¡A vender galletas! ¡Ven, señor gato! ¡Vamos a vender galletas! ¡A la señora Manson no! ¡Ella es la kriptonita de Capitán Galleta! ¡Ridículo! La señora Manson siempre me compra galletas. ¡Oh! ¡Hola, Millie! Señora Manson, ¿quiere las cajas de galleta chica ambientalista? Lo siento, Millie. Estoy ahorrando para el nuevo collar antipulgas de gruñidor. Ya ha tenido el mismo por 6 años. Pero mire ese lindo disfraz. ¡Cup no! ¡El señor gato! ¡Oh, qué adorable! Dame una caja. El collar antipulgas de gruñidor tendrá que esperar. Pan comido con galletas. ¡Galletas chica ambientalista! ¡Déjame hablar con alguien consejero! ¡Hola, Coop! ¿Lorne? ¿Harley? ¿Qué están haciendo? Filmando una toma del esquivo Cheetah. Mitad chico, mitad galleta con relleno blanco de tondo. Saldrá en la próxima edición de Cromos, el loco Coop. ¿Qué? Déjame verlos. El chico gato zombie. Lo tengo. ¿El ponche? Lo tengo. ¿El señor gato cobarde? Lo necesito. Los colecciono por la goma de mascar. ¡Hola, Coop! Creo que esta casa está en mi territorio. ¡No lo está! Las casas en las esquinas son para quien las donan. Estoy muy adelante en las ventas, así que quédatela. Aún ganaré nuestra apuesta y un tiempo de calidad con Coop.
¡Se acabó! ¡Cancelo la apuesta! ¡Yo tengo mi dignidad! ¡Millie! ¡No! ¡No llores, niñita! ¡Te compraré unas galletas! ¡Gracias! ¡Millie! ¡Ese es el mejor truco de venta de todos! ¡Sí! ¡Podemos ganar esto! ¡La apuesta continúa! Puede tragarse mi polvo de galletas. ¿Ven lo que pasa cuando ambos trabajan juntos? ¿Juntos? Sí, claro. Estas galletas son pesadas. Toma, papi, la primera caja. Gracias, cariño. Ahora, suéltala. No puedo. Son tan ricas. Eso estuvo cerca. Ni una chica ambientalista puede resistir mucho tiempo la llamada de la galleta. ¡Puedo comerme una! ¡Son tan deliciosas! Coop, tú sabes que no puedes comerte solo una. Nadie puede. Abriré esta caja después de que ayudes a Millie a entregar sus órdenes mañana. Será tu recompensa por un trabajo bien hecho. ¿Te comiste todas las galletas chica ambientalista de Millie? ¡Ah! ¡Yo no lo hice! ¡Fue el señor gato! Las migajas sobre tu cara cuentan otra historia, hijo. ¿Qué migajas? ¡Aún no me he comido ni una! ¡Oh! Son migajas de galletas chica ambientalista. Descontaré tu mesada hasta que pagues todas las galletas que te comiste. Pero tendré 65 años antes de que pueda pagarlas. A menos que ahora sea un buen momento para un aumento. La pérdida de esas galletas no es algo para reírse, jovencito. Estás castigado hasta nuevo aviso. ¿Y si no tengo galletas para entregar, no seré la mayor vendedora de galletas? Y Phoebe nunca me dejará olvidarla. Vamos, vamos, dulzura. Siempre podremos mudarnos si es necesario. Tengo que limpiar mi nombre y recuperar mi mesada. ¡Triple cucharada de helado doble! ¡Repórtese al frío profundo! ¿Qué hay con ese equipo? ¡Vamos a cazar al señor gato! El gato monstruo de Millie se comió sus galletas y me incriminó. ¿Saboteó a Millie? ¿Por qué? ¡Para llegar a mí! Si Millie pierde esa apuesta, tendré que pasar tiempo de calidad con Phoebe. ¡Ah! ¡Ese gato es diabólico! Le tenderemos una trampa y lo atraparemos comiéndose las galletas. ¿Pero dijiste que se las comió? ¿Lo hizo? ¡Sí! ¡Tenemos la carnada! Ahora esperaremos y trataremos de no comérnoslas. Voy a poner esta última caja de galletas donde el señor gato nunca las encontrará. Espero que el señor gato se las coma y me culpen por ello. ¡Helado doble! ¿Dónde estás? Helado doble en el enfriador. Repito. Punto de control, Villa Comida. Sí, puedo verlo. ¡Ah! No te me acerques así. ¡Ve por ellas, gatito! Nos vio. Voy a ver. ¡Se fue! Fue porque hiciste ruido, Dennis. ¿Yo? Tú fuiste el que dijo shh. Ay, ¿qué está pasando aquí? ¡Ay! ¡Millie! ¿Tú te comiste las galletas? ¡No pude evitarlo! ¡Son tan ricas! ¡No! ¡No fui yo! ¡No fui yo! Por una vez no fuiste tú, pero lo más importante fue que no fui yo. Lo siento, Coop. Me equivoqué al acusarte. Y en cuanto a ti, Millie, estoy muy decepcionado. Bienvenida a mi mundo. Hoy pasarás un tiempo extra largo en tu habitación. ¿Es todo por comerse todas esas galletas? Solo es una niña y el llamado de las galletas es fuerte. Pero tendrá que disculparse por acusarte. ¡Sí! ¿Millie? ¡No!
que él dijo. Bastante aproximado. ¡Sí! Me enteré de que Millie vendió más galletas. Vine a darle mi tiara de la pequeña Miss Buttsville. Sí, gracias. ¡Nos vemos! ¡Phoebe! Espera. ¿Te comiste todas tus galletas? Pero papá pagará por ellas. ¡Oh, Coop! Ah, ¡hora de nuestro tiempo de calidad! ¡Ah! Lo siento, Phoebe, pero Coop ha sido castigado hasta nuevo aviso. ¡Cierto! He sido un chico muy, muy malo. Oh, bueno, tal vez Pastelito y yo podemos pasar un tiempo de calidad con Millie y el señor gato. ¡Desfile de gatos! ¿Puedo usar tu tiara? No presiones tu suerte. Guardé una caja para nosotros. ¿Alguien quiere galletas? No. ¿Millie? ¡Vamos, chicos! ¡Terminemos nuestra limpieza de primavera! ¡Ajá! ¡Yo nunca uso esta cosa! ¡El camión de la basura estará aquí en cualquier momento! ¡Aquí tienes! Millie, la idea es encontrar basura inútil que la gente necesite. ¿Buscabas esto? Gracias, señor gato. ¡Esperen! ¡Una caja más! Un trabajo bien hecho, chicos. ¡No me lo digas! ¡El gato! ¡Es diabólico, papá! ¡Tienes que creerme! Coop, la próxima vez que veas a señor gato haciendo algo diabólico, asegúrate de que alguien más también lo vea. ¡Ay! ¡Gran idea! ¡Me pegaré a ti hasta que veas el ataque de señor gato! Sí, eso no es exactamente lo que tenía en mente. ¿Qué están haciendo, chicos? Sea lo que sea, yo también quiero hacerlo. Ay, mi mañana había empezado tan simple. Ay, no. Coop, ¿no crees que este pequeño experimento ya ha durado más que suficiente? ¡Ni hablar! Nos dará un poco de tiempo de unión padre-hijo. ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Coop! Yo solo quería darte un gran abrazo, papá. ¡Yo también! ¡Yo también! Coop, estoy a favor de la unión, pero si estuvieras más cerca, te estaría usando como chaqueta. Pero tengo que hacerlo para probar que señor gato está causando los problemas. Oh, señor gato está durmiendo una siesta en el cuarto de Millie, hijo. ¿Quiero saberlo? No. ¿Qué estás haciendo, papi? Tratando de leer mi periódico, cariño. ¿Qué estás haciendo, Coop? Tratando de estar cerca de papá. No más cerca que yo. Bueno, ambos tienen 3 minutos de cercanía antes de que me vaya a trabajar. ¡Ah! ¡Ahí! ¡Lo está haciendo! ¡Papá, mira! ¡Mira! ¡Ah, mírame a mí, papi! No miraré a ninguno de ustedes hasta que termine de leer mi periódico. ¡Al suelo! Coop, ¿por qué practicas tu puntería con mi jarrón Moong? Fue señor gato, papá. ¿No lo viste? Ay, lo único que veo es un agujero del tamaño de un cráter en mi sillón. Pero... ¡pero nada! Tiene que ser mucho más relajado en el trabajo. ¡No te vayas! Es decir, voy contigo, papá. Yo también voy contigo, ñaaa.
Gracias al cielo que no tengo tres hijos. ¡Oh! Parece que alguien encontró el equipo de gimnasia. ¡Tarán! Señores y Coop, Millie la Magnífica presenta la más grande rutina gimnástica de la historia. ¡Sí! ¡Casi, cariño! ¡Oh, oh! ¡Ya lo está haciendo! ¡Papá! ¡Este no es un lugar seguro! ¡Alguien realmente podría lastimarse con ese pez espada o las espuelas! En esta tienda, lo más peligroso eres tú. Yo solo estaba... pensando en Millie. Pues deja de pensar en mí y empieza a mirarme. ¡Mira, papi, mira! Estoy mirando, cariñito. ¡Bravo! ¿Crees que puedes ejecutar tu acto del bastón en el almacén mientras hago inventario? ¿Está bien, papi? ¡Ah! ¡Papá! ¡Tienes que ver esto! No, tengo que hacer inventario. ¡Ah! ¡Espera! Esa estuvo cerca. ¡Qué alivio! Tienes razón, Coop. Este lugar es demasiado peligroso para ti. ¡Vamos! ¡Así se habla! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡No, no se mueve! ¡Uy! ¡Señor Gato! ¡Está atrapado ahí afuera! ¡Señor Gato! ¡Señor Gato! ¡Al fin! ¡Buenas noticias! Lo siento, señor Gato. ¡Señor Gato! ¡Señor Gato! ¡Señor Gato! ¡Señor Gato! ¡Papá! ¡Realmente debemos salir de aquí! ¡Este tótem no se mueve! ¿Puedo ayudarte? ¡No! ¡Yo quiero ayudar! ¡Yo soy mejor ayudante que tú! Bien. Necesito algo de espacio. Millie, ve a jugar hacia allá en silencio. ¡Radioactivo horneador lento de galletas! ¡Qué bien! Coop, destruiste mi sillón y mi jarrón Moon. Atrapaste a la familia y casi destruiste mi tótem. Es un día atareado aún para ti, así que hazme un favor y siéntate en ese rincón. ¡Y no te levantes de ese taburete! ¿Pero qué tal si...? ¡Lala! ¡Estoy horneando con mi horno! ¡Ay, lo estoy haciendo! ¡Se está moviendo! ¡Señor Gato! ¡Estás a salvo! ¡Hurra! ¡Oh! ¡Ay! Está más atascado que antes. Señor Gato, estamos haciendo pastelillos. ¡Oye! ¡No dejes a señor Gato cerca de esos pastelillos! ¡No seas ridículo! ¡Señor Gato es un gran chef! ¿Cierto, señor Gato? ¡Todo listo! ¡Papi! ¡Señor Gato y yo hicimos pastelillos! No, ¡un momento, cariño! ¿Está bien? Tal vez me comeré ese pastelillo. ¡Pastelillos! ¡Lucen deliciosos, Millie! ¡No! ¡Los rayos! ¡Coop! ¡Eres el hermano mayor más malo de todos! ¿Coop? ¡Me quedé en el taburete! ¡Como tú dijiste! ¡El chico taburete! ¡Ese soy yo! ¡Vuelve a tu rincón, jovencito! De ahora en adelante, no saldrás de este cuadrado. Con o sin el taburete, o quedarás castigado para la eternidad. Pero... está bien, papá. ¡Muévete! ¡Ay! 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 ¡Ay
tonto cree que soy? Reconozco una trampa cuando la veo. ¡Oh, pastelillos! ¡Pero Milly, no! ¡Milly, aléjate! ¡Tuviste tu oportunidad! ¡Estos pastelillos son todos míos! ¡Lo siento, papá! ¡Coop! ¡Estás aplastando mi pastelillo! Odio hacerte esto, Totem. Pasamos buenos ratos juntos. ¡Oh! ¡Esta es todo un hacha! ¡Papá! ¡Coop estaba fuera de su cuadrado! Jovencito, te dije lo que pasaría si salías de tu cuadrado. Me temo que estás... ¡Castigado para la eternidad! ¡Ya sé! ¡Un mes en mi cuarto sin... ¿Señor Gato? ¡Sí! ¡Ah! ¡Un pacífico ambiente libre de Señor Gato por todo un mes! ¿Qué podría ser más relajante? ¿Eres tú, papá? ¡Está bien, ya voy! ¡Señor Gato! ¡Es hora de tu revisión con la doctora Milly! Oh, ¿para qué es esto? ¿Papá? Hoy vamos a acampar, hoy vamos a acampar. ¡Hi-ho! Papá, el campamento y parque acuático Vacación Alegre es hacia allá. Sí, ese lugar es una playa de estacionamiento. Este año seremos más rudos, hijo. Estaremos en comunión con la naturaleza, lejos de vecinos gruñones y el ruido de la gran ciudad. Suena bien, papá, pero ¿por qué teníamos que traer al gato de Milly? ¡Los gatos no acampan! ¡Deja en paz, señor gato! También son sus vacaciones. Quizás necesita un poco de aire. ¡Milly, no dejes salir al gato! ¡Todos afuera! ¡Afuera! Oh. ¡Ay! ¿Huelen ese aire limpio? Oigan los sonidos de la naturaleza. A mí me huele a alitas de pollo. Y a mí me suena como un televisor. ¿Ah? ¡Genial! ¡Hola, Dennis! ¡Coop! ¡No puede ser! ¿También acampas? ¡Sí! ¡Estamos endureciéndonos igual que tú! Es difícil llamarle duro a esto. Henry, ¿no diferenciarías una bellota de un cono de helado sin todos esos cachivaches? ¿Ah, sí? ¡Cono sin estas cosas! ¡Aún soy dos veces más campista que tú! ¿Te importa probarlo? Intenta acampar 24 horas como un verdadero amante de la naturaleza. ¡Trato hecho! Puedo superarte en eso cuando quiera. Hasta aquí llegó la comunión con la naturaleza. Veremos quién es el verdadero amante de la naturaleza. Puedes apostar que lo veremos, Dennis. Empaca la cancha de baloncesto. ¡Oh, seguro, papá! ¿Dónde está, señor gato? Seguro fue a explorar. Lo vigilaremos. Más te vale. ¿Quieres ayuda, papi? ¡Claro, calabacita! ¡Uy, solo observa y aprende, Milly! ¿No deberías estar haciendo eso desde afuera? Solo necesito insertar este palo de la tienda y... ¡Oh, ¡ay! ¡Oh, sí! ¡Eres un campista, maestro! ¡Voilà! ¿Qué? ¡Nadie puede armar una tienda tan rápido! ¿Qué? Bomboncito, ¿dónde aprendiste a levantar una tienda? Con los ambientalistas. ¿De veras? ¡Vaya! ¡Ay! Nuestros papás estaban compitiendo todo el día. El gran mundo al aire libre es todo nuestro. ¡Sí! ¡Mira esto! Esa hiedra venenosa tenía picazón por conocerte. Ese es el inconfundible olor de frutas secas, nueces, sabor artificial y aceite vegetal hidrogenado empacado al vacío. Ya lo creo. Y también tengo agua en polvo si tienes sed. No,
Ella no necesita tu comida futurista del espacio, Henry. Voy a atrapar nuestra cena como un verdadero campista. ¿Oh, en serio? Pues yo también. Ni siquiera necesito una caña. Voy a pescar en la forma como hacían mis antepasados, con un arpón. ¡Yo también puedo jugar ese juego! ¡Cuidado! Esas son hormigas salvajes. Si molestas su hormiguero, te agarrarán con sus mandíbulas y te inyectarán veneno ardiente. ¡Eso es súper genial! ¡Cuidado! ¡Ataque gatuno! ¿Qué dices si recogemos un poco de leña? ¡Atrapé otro! ¿Qué te parece eso? No estamos teniendo mucha suerte. Con cuidado, papi. ¿Cuidado? Un campista besado tiene que ser audaz, caramelito. ¿Ya terminaste, Bert? papi, mira, un asno. No te acerques mucho, cariño. Su mamá debe estar por aquí y no queremos enredarnos con ella. Por favor. Esa es la primera lección de las chicas ambientalistas. ¡Oh! ¡Atrapé otro! ¡Eso hace una docena completa de peces contra tu... ¡Oh! ¡Cero! ¡Huya! ¡Ah! ¡Un oso! Sí, eres un verdadero campista, Henry. Oye, Coop, ¿quién crees que dejó estas? ¿Un unicornio? ¿Un dinosaurio? Tal vez un alce con zapatillas peludas de oso. Yo sé lo que son estas. Confía en mí. Debemos ir por otro camino. ¡Ah! ¡Agáchate, Dennis! ¿Qué les pasó? No preguntes. Vamos, Dennis. La cena. ¿Dónde has estado, señor gato? ¡Apestas! ¡Apestas! ¡Uy! Más que señor gato, parece señor zorrillo. Hay que darle un baño. ¡Coop! Dijiste que lo vigilarías. ¡Lo hicimos! Lo vigilamos mientras se revolcaba en hiedra venenosa, lo picaban y rociaban. ¿Qué hay para cenar? Estoy muerto de hambre. También yo. No tenemos pescado, pero hay suficiente comida para un banquete. ¿Hamburguesas? ¿Salchichas? ¡Ay! ¡Fisky pits de pescado! ¡Ay! ¡No! ¿Fuego? ¿Fuego? Debe haber algo en la internet sobre el fuego. Guarda esa cosa, Henry. Lo único que necesitas son dos rocas para crear una chispa. ¡Ay! ¡Ay! Y lastimarte las manos. Admítelo, Bert. Mi manera es mucho mejor. ¡Nunca! Oh, se nos está acabando la gasa. Lo único que necesitas son dos varitas y medio cerebro. ¿Ves? Esa es mi chica ambientalista. Vamos, papá. Solo uso un simple encendedor. Está bien. Cocinemos la cena. ¡Algo huele rico! ¡Estofado deshidratado! ¿Tienes hambre, Millie? Ya lo creo. Está solo, papi. Hay mucho. ¿Quiere venir a acompañarnos a cenar, señor Burgenberger? Ve si quieres, hijo. Pero voy a enseñarles a estos dos cómo se las arregla un verdadero campista. Es cierto. La comida no es tan importante. ¿Así se habla, Frisky Beast de pescado? ¡Mis favoritos! Esto debe estar fuera de alcance. No queremos que otro oso entre al campamento buscando comida. ¡Guau! ¿Qué pasa? ¡Señor gato va tras un osesno! ¡Es un oso! ¿Por qué nos preocupamos? ¡Se robó los Frisky Bits de pescado! ¡Oh! ¡El pequeño está perdido! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Es como una especie de cyborg felino imparable!
que engañarlo con el olor. ¡Listo! Sacamos a señor gato de la pista. Y el Luces no está a salvo. ¡Oh, no! ¡No puedo mirar! ¡Mamá está en casa! ¡Sí! ¡No te metas con la madre naturaleza! ¡Salvamos a Luces, no! ¡Oh! ¡Señor Gato está guiándolos a nuestro campamento! ¡Vamos por aquí, Dennis! ¡Despierten todos! ¡Sácate la cama! ¡Vamos! ¡Despierten! ¡Ahora! ¿Qué está pasando? ¡Es un terremoto! ¡No! ¡Es señor Gato! ¡Es una estampida! ¡Deprisa! ¡Todos vayan a terreno alto! ¡Oh! Nunca previeron esto en las chicas ambientalistas. ¡Lindo sueño, señor Gato! Admítelo, mi forma de acampar tiene todas las comodidades hogareñas. Será cómodo, pero no es acampar hasta que no aprendes a encender una fogata. ¿O conseguir una chica ambientalista que me enseñe? Tienes que sentir la ira del Capitán Blasteroide, impostor. ¡No! ¡Tú eres el impostor! ¡Yo soy el verdadero Capitán Blasteroide! Explíquenos otra vez por qué nos pidieron que filmáramos esta tonta secuencia de pelea. ¿Tonta? ¡Esta será la mejor película clandestina de Blasteroide de todas! ¡Capitán Blasteroide y el ataque de los clones malignos! ¿Quién no querría ver eso? ¡Nosotros! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Estoy tomando clases de artes marciales de las chicas ambientalistas. ¡Estás arruinando nuestra película! ¡No es así! ¡Hasta ahora esa fue la mejor parte! Sí, haz un poco más, Millie. ¡Vamos, Coop! ¿Vas a dejar que tu hermanita te dé una paliza? La hermanita de Coop le pateó el trasero. ¡Y lo tengo todo grabado! Supongo que no podemos mantener esto en secreto. Tomaré eso como un no. Tal vez Millie ha estado haciendo yoga. Dicen que fortalece tu corazón. ¡Es el mejor espectáculo en la ciudad! ¡Vean a un debilucho chico de 10 años zarandeado por su hermanita menor! ¡No! ¿Qué? ¿Ningún lugar es sagrado? Necesito tomar clases de artes marciales. ¡Claro, Coop! El banco Burtonberger puede encargarse de eso en un mes. Después encargarse de esta factura por duendes de reemplazo. ¿Un mes? Falta mucho para eso. ¿Por qué no le pides a Millie que te enseñe? Ella toma clases de artes marciales. ¡Sí, Coop! ¡Te enseñaré! ¡Ni hablar! No tomaré clases con mi hermanita menor. ¡Ay! ¡Ah! Oh, otra factura por panel de yeso. Oye, Coop, ¿tu hermanita menor te ha vapuleado últimamente? Lo que pasó el otro día fue pura suerte. No volverá a pasar. Bueno, quizás una vez más. Haz un primer plano de su cara, Harl. Genial, apuesto a que vomitará. ¿Cuándo terminará? Pura suerte. ¡Señor Gato! Solo tú le echarías la culpa a algo más débil que tu hermanita.
¡Cub, cuidado! Ese gorrión parece que quiere el dinero de tu almuerzo. ¡Qué tonto eres! ¡Tontástico! ¡Extra tontinario! ¡Espectontacular! Millie no podría ganarme sola. ¡Tres veces! ¡Tuvo que tener ayuda de señor Gato! Así que una entidad extraterrestre hizo parecer como si ella tuviera superfuerza. Sabía que había una explicación lógica. ¡Oye! ¿Tú no me decías siempre que tu abuelo era un maestro de Kung Fu? Sí. Él era el maestro más respetado en todo Hong Kong. ¡Tienes que enseñarme artes marciales para que pueda defenderme! ¿Yo? Abuelo me enseñó algunas de sus técnicas de entrenamiento, pero... ¡Dennis! ¡Toda la escuela cree que me golpeó a mi hermanita! ¡Tres veces! ¡Mi reputación está en juego! ¡Tienes que ayudarme! Bien, si lo hago, debes entregarte a mis enseñanzas en mente, cuerpo y alma. ¡Trato hecho, Dennis! A partir de ahora, soy maestro Dennis. Primero, tienes que aprender a concentrar tu chi, la energía interior. ¡Oh! Trata de arrebatar esta canica de mi mano. Oh. ¿Ahora qué, maestro Dennis? No lo sé. Se suponía que hicieras eso después de tu entrenamiento. Oh, bien. Sigamos. Mi abuelo decía que un gran artista marcial tiene su estilo inspirado por una de las feroces criaturas de la naturaleza. Ardilla recogedora de nueces. Gaviota aleteante. O perro en el hidrante. ¡Muéstrame la gaviota aleteante! ¡Hey! ¡Cup! ¡Ardilla recogedora de nueces! ¡Perro en el hidrante! ¡Ay! ¿Se rompió la cámara? No importa. Tenemos tantas grabaciones de Cub siendo tonto que podríamos empezar nuestro propio canal de TV. Sí, la cadena tonta. Estas te ayudarán a visualizar a tus oponentes. Ahora, concentra tu chi. Ahora, rompe esta tabla y quebrarás tu temor al gato. ¡Lo hiciste! ¡Rompiste la tabla! La próxima vez que señor Gato trate de golpearme, se enfrentará a un mundo de dolor. Estoy listo para ti, mi enemigo lampiño. ¡Capitán Blasteroide! ¡Baba de señor gato! ¡Me vengaré! Aún no está terminada, pero será nuestro mejor trabajo hasta ahora. ¡Es Chico Gato! Ahora podemos grabar nuestro final. ¡Capitán Blasteroide! ¡No existe mayor insulto! ¡Dennis! ¡Estoy en la casa del canje y voy a acabar con señor Gato! ¡Pero solo puedes usar tus habilidades para defenderte! ¡Cup! ¡Cup! ¡Tú, gato picado de pulgas! ¡Te reto a un combate mano a zarpa! ¡Gaviota aleteante! ¡Ardilla recogedora de nueces! ¡Ay, ardilla que corre! ¡Prepárate a sentir la ira del bastón! ¡Ay, ya! ¡El terror de la tuba! ¡Ay, ya! ¡Oh, abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Dame una señal! Empresario local inaugura cine de películas de Kung Fu. ¡Oh, oh! ¿Qué tal un poco de música, señor gato? ¡No!
tiene, Dennis. Actúa con naturalidad. ¡Resiste, Coop! ¡Ya voy! Cerrado. ¡Dennis! Coop, mi abuelo no era un maestro de Kung Fu. Él dirigía un cine. ¿Qué? Él no me hablaba de técnicas de entrenamiento. Eran argumentos de películas. Si pude romper esa tabla, puedo encargarme de este gato. Oh, acerca de eso, yo la corté con una sierra para darte confianza. ¿Qué está pasando aquí? No puedo ver. Veamos más de cerca. ¡Oh, vaya! Están combatiendo con un pequeño ninja. ¡Genial! ¡Terminemos con él! No sé si sea bueno, Coop. ¡Concentrar nuestro chi! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Perro engendrante! ¡Te atrapé a Oso Limpio! Ahora puedo probar que Milly no me ganó. Coop, ¿qué hacen Dennis y tú aquí con la tienda cerrada? ¡Papá, no vas a creerlo! ¡Oh, sí que lo creo! ¡Qué desastre! Chicos, fueron muy valientes al ahuyentar a ese intruso. Pero la próxima vez, déjenselo a los profesionales. ¡Tienen que enseñarme esos movimientos! Coop se enfrentó a un pequeño ninja. Él es todo un héroe del dojo. Y yo entrené al héroe. Un héroe es uno que concentra su chi. ¡Ah! ¡Ah, Milly! Para ti, soy maestra, Milly. Completé mi entrenamiento de defensa propia de las chicas ambientalistas. Ah, tenía puesta la tapa de lente. ¡Puso sal en el azucarero! ¡Oh, sí! ¡Tú también caíste, papá! Oh, ¡buena esa, hijo! Me recuerda cuando yo tenía tu edad. Me decían el rey de las bromas. Eso me convierte a mí en el heredero al trono. ¡Señor gato, caíste! ¡Señor gato, ahí estás! ¡Hora de la broma! ¡Cuidado, Bootsville! Coop Burtonberger es el bromista premiado. ¡Eso es! Pasteles para el almuerzo de la Sociedad de Apreciación de Duendes. ¿Qué quieres, gruñidor? ¿Crema de coco nuez, bayas o...? ¿Gruñidor? ¡Niño glotón! Trata de no ir demasiado lejos con tus bromas, hijo. ¿No crees que echar pasteles al inodoro es un poco raro para el Día de los Inocentes? ¡No fui yo, papá! Gruñidor, te quedarás ahí afuera hasta que vuelvas a convertirte en un perrito bueno. ¡Oh! ¡Un platillo volador, ladrón de pasteles! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vuelve acá con esos pasteles! ¡Papel higiénico en el árbol! ¡Un clásico! ¿Un platillo volador? ¡Baba extraterrestre! ¡Rápido, dame la cámara! Coco nuez. Deben ser extraterrestres tropicales. ¡Ah!
¡Inocente! ¡Te atrapé! ¡El rey de las bromas ataca otra vez! Este año no caeré en la broma de nadie. ¡Chicos, esperen! ¡Se han visto ovnis por todo Bootsville! ¡Aquí viene! Tenemos uno grabado, miren. Están soñando si esperan que caiga en algo tan tonto. ¿Sí es falso? ¡El que lo hizo es un verdadero genio! ¡Espera, Dennis! ¡Creo que vi algo! ¡Ten! ¿Dónde? 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 No veo ningún ovni. ¡Prueba con el otro ojo! Me atrapaste. Nadie está a salvo del faraón del te engañé. Espera, ¿qué es eso? No caeré dos veces en la misma broma. Un círculo de la cosecha y parece un gato. O esta es la mejor broma que alguien haya gastado. O la raza humana está en grave peligro de una invasión extraterrestre. Nuestro voto es para una invasión extraterrestre. Digo, una invasión extraterrestre. Señores, esto es solo la ocurrencia de un bromista en el Día de los Inocentes. No hay evidencia científica de que los platillos voladores existan. Oh, son reales. Uno de ellos se robó mis pasteles. Sí, señor Gerber, lo tenemos en video. Estamos grabando toda la invasión. Estoy seguro de que hay una explicación razonable para todo lo que han visto. Como demasiado queso, tal vez. ¡No, papá! La gente de Bootsville necesita oír la verdad. ¡Nos están invadiendo! Oh, ya lo sabía. Y el gato de mi hermanita es uno de ellos. ¿Acaso dijiste el gato de tu hermana? ¡Oh, eso es ridículo! Señor gato no es extraterrestre. ¡Es la nave nodriza! ¡Inocente! ¡Te atrapé! En mis tiempos sabíamos cómo lidiar con los bromistas pesados. Les pintábamos las orejas de rojo y les atábamos un tejón enfurecido. ¿Recuerdas, Wurtemberger? ¡Coop! ¿Hiciste todo esto por una broma pesada? ¡Yo no lo hice, papá! ¡Fue señor gato! Bueno, una por el esfuerzo, Cooper. Aplica esa iniciativa a tus tareas de ciencia. ¡Pero, señor Gerber! ¡Papá! Retírate mientras vas ganando, hijo. Te dije que no fueras demasiado lejos. Tal vez ahora aprendas. ¿Coop? ¿Estabas detrás de todo? Pero... Me voy a casa. Diviértete con tus bromas. ¡Aún soy el rey de las bromas pesadas! ¡Oh, anímate, hijo! ¡Oh, cielos! Creo que los extraterrestres se metieron en la leche. Podría ser una señal de inminente invasión, ¿entienden? En una bebida extraterrestre. Es toda alienígena. Un público difícil. Señor gato me atrapó por completo. ¡Es solo un gato! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Inocente! ¡Te atrapé! ¡Muñequita! ¡Te atrapé!
aquí hay una turba enfurecida que quiere verte. ¡No puedes hacer eso! ¡Es una burla! Esto es la guerra, señor gato. Crema batida, bombas apestosas, papel higiénico. ¡Hora de la revancha del Día de los Inocentes, señor gato! ¡Ah, sí! ¡Venga por él! ¡Hazlo en grande o vete a casa! Sé que es el Día de los Inocentes, pero hablando del grifo, me gustaría fregar los platos sin traje de baño y snorkel. ¡Platillos voladores! Oh, buen intento, hijo. ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ah! ¡Fuera! 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 ¿Podemos conversar sobre esto? ¿Con un gran pedazo de pastel? Supera la vieja broma del pastel en la cara. ¿Qué tal salsa de chocolate? Y plumas con ensalada de col. ¡Inocente! Eres un buen bromista, pero aún no eres el maestro. Tu padre lo es. Y Millie y Dennis. ¡Y al agua aflojó mi moneda! Soy la reina de las bromas. El gurú del teatrape. Ajá. Ajá. No puedo esperar hasta el año próximo. No podrán hacer nada cuando sean dos contra uno.